Érase una vez, en una tierra lejana, un joven príncipe que vivía en un hermoso castillo. Aunque tenía todo lo que pudiese desear, el príncipe era malcriado, egoísta y descortés. Pero una noche de invierno, llegó al castillo una vieja mendiga y le ofreció una sola rosa a cambio de refugiarse del cruel frío. Sintiendo repulsión por su andrajoso aspecto, el príncipe se burló del obsequio y echó a la anciana a la intemperie. Ella le advirtió que no se dejara engañar por las apariencias, ya que la belleza se encuentra en el interior. Cuando la volvió a rechazar, la fealdad de la anciana desapareció y se convirtió en una hermosa hechicera. El príncipe intentó disculparse, pero ya era tarde, porque ella vio que en su corazón no había amor. Como castigo la transformó en una espantosa bestia y lanzó un poderoso hechizo sobre el castillo y sobre todos sus moradores. Avergonzado por su aspecto monstruoso, la bestia se escondió dentro del castillo, utilizando un espejo mágico como su única ventana al mundo exterior. La rosa que ella le había ofrecido era en realidad una rosa encantada que florecería por muchos años. Si él aprendiese a amar y a ganarse el amor de una doncella, antes de que cayese el último pétalo, el hechizo se rompería. Si no, quedaría condenado a seguir siendo una bestia para siempre. Al pasar los años, cayó en la desesperación. Perdió toda esperanza. Porque ¿quién podría nunca amar a una bestia? Yeah.
verdad, Efo. Ya le he echado la vista a Elsie. ¿Eh? La hija del inventor. La misma. Ella es la afortunada chica con la que me voy a casar. Pero ella es... la chica más hermosa del pueblo. No sé, pero... por lo tanto, lo mejor. ¿Acaso no me merezco lo mejor? Sí, por supuesto que sí. Es el momento en que la vi, me dije, a esa muchacha atraparé. Ella es digna de lucir la belleza que hay en mí, y por eso me llamas mi mujer. Allá va él, no es un sueño, me sé, Gastón, que lo va a pensar. Sin quien suena él, me falta el aire, no existe un ser más guapo y más. Estos libros y prestes atención a cosas más importantes. ¡Oh! ¡Como tú! ¡Exactamente! ¿Sabes? Todo el pueblo habla de ti. No es correcto que una mujer lea, enseguida tendría ideas. Podría ponerse a pensar. Gastón, eres muy primitivo. Gracias, bella. ¿Qué te parece si te llevas a la taberna y te enseño mis trofeos? ¿Y qué te parece si mejor no? Vamos, Bella. Creo saber lo que sientes por mí. No te lo puedes ni imaginar. Gastón, por favor, tengo que ir a casa a ayudar a mi padre. Sí, ese viejo loco necesita toda la ayuda del mundo. No hables así de mi padre. ¡No hables así de su padre! Mi padre no está loco. Es un genio. Quiero que vayas al bosque y me traigas el ciervo más grande que puedas encontrar. No, por favor, al bosque no, todo, pero si al bosque, ¿sabes que odio el bosque? ¡Solo tráeme un ciervo para el banquete de bodas! ¡Pero que odio el bosque! Es oscuro y malo y está lleno de bichos y arañas. ¡Al bosque no! Papá, seguro que estás bien. Estoy bien, pero no tengo ni idea de lo que ha pasado. ¡Pedazo de armatoste! ¡Papá! Estoy a punto de deshacerme de esa chatarra. ¡Ay, señor! Siempre dices lo mismo. Pero esta vez va en serio, ¿eh? Jamás pude hacer que funcione ese maldito cacharro. Ah, claro que sí. Y mañana ganarás el primer premio en la feria. Ah, te convertirás en un inventor mundialmente famoso. ¿De verdad lo crees? ¿Tú sabes que sí? Siempre lo he creído. Pues bien, manos a la obra. Esta cosa no se arreglará por sí sola. Veamos. ¿Dónde he puesto yo mi multiherramienta pico del oro? Estaba por aquí. Papá. Y dime, ¿te divertiste hoy en el pueblo? Oh, tengo un nuevo libro. Te encantan los libros. Me transportan a lugares maravillosos, donde hay aventura, misterio, romance y finales felices. Papá. ¿Qué? Si te hago la pregunta, ¿me dirás la verdad? ¿Acaso no lo hago siempre? ¿Tú crees?
crees que soy extraña? ¿Mi hija extraña? ¿De dónde has sacado esa idea? No lo sé. Es solo que la gente murmura cosas. Ah, también murmura cosas sobre mí. No hay nada raro en ti, pues somos muy normales, excepto un tío que mejor es olvidar. Tus actos siempre vi muy claros y formales, saliste a tu madre, clase singular. Yeah.
¡Dejadme! Si permanecemos en silencio, tal vez se vaya. ¿Hay alguien ahí? Ni una palabra, Lumière. Ni una palabra. No quisiera molestar, pero me he perdido en el bosque y necesito un refugio donde pasar la noche. Ah, pobre hombre. O vamos, Dindon, ten piedad. ¡Monsieur, sea usted bienvenido! Lo he oído. Sé que hay alguien ahí. Y le agradecería que saliera para que pudiera verle. ¡Aló! ¡Y ahora! ¡Adiós! ¡Espere, espere, espere! Usted es un reloj. ¿Y puede hablar? ¡Oh! Es asombroso, ¿no es así? ¡Es inexplicable! ¡Adiós! ¡Dindon! ¡Me sorprendes! ¿Dónde están tus modales, eh? Tenemos que sacarlo de aquí antes de que el amo se entere. ¡Es increíble! ¿Cómo lo han fabricado? Oh, por favor, caballero, estése quieto. ¡Basta! ¡Basta! ¡Quieto! 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 ¡Ay! Francamente, señor, si no le importa... Pues estoy asombrado. ¡Vaya! Quizás se trate de uno de esos artefactos científicos recién inventados. Yo, caballero, no soy ningún artefacto. Lo siento. Le ruego me disculpe. No fue mi intención ofenderle. Es que nunca había visto un reloj parlante. ¡Jesús! Está usted temblando de frío, monsieur. Venga, séquese al fuego. ¡No! Eso no puedo permitirlo, Lumière. Como encargado de esta casa, exijo que te detengas. No. En el sillón de la mano. Esto quiero verlo. Quiero verlo. ¡Hola, la! ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Acaso me engañan mis ojos o se trata de un hombre? Oh, hace tanto tiempo que no veo un hombre de verdad. ¿Qué? Oh, no te ofendas, Lumière. Bonjour, monsieur. No le molesta si me siento aquí. Bueno, pues yo no sé. ¡Hola! ¡Basta! Esto está llegando demasiado lejos. Aquí. Yo soy el encargado aquí. ¿Le apetecería una taza de té, señor? Entrará en calor rápidamente. ¡Oh, sí, gracias, té, sí! ¡Té, no! Se quedaría aquí toda la noche. ¡Té, no! Aquí tiene. Es justo lo que necesitaba. ¡Hola! ¡Ay! Creo que le he asustado, mamá. ¿Y tú, chiquitín, cómo te llamas? Chip. Me llamo Chip. Oh, monsieur. ¿No le apetecería una manta? ¡Adoro a los hombres maduros! ¡Ay, Babette! Siempre que te empeñas en darme celos, está bien, pero te aseguro que esta vez no funcionará. ¿Y tú qué me dices de Simón? ¿Y tú de Jean? ¡Oh, Michel! ¡Pierre! ¡Veronique! ¡Veronique! ¡Mierda! Escúchame atentamente, ven aquí. Tenemos que sacarlo de aquí. ¿Te imaginas lo que pasaría si el amo se enterara de que hemos metido a un extraño? ¡Cálmate, Dindon! El amo jamás se enterará. Como te dije, tarde o temprano se iba a enterar. ¿Nos escondemos, mamá? No. Hay que mantener la calma. No hay razón para que cunda el pánico. Lumière tiene razón. No hay razón para que cunda el pánico. Aquí hay un extraño. Amo, permítame explicarle. Este caballero estaba siendo acechado por los... ¿Quién le dejó entrar? Amo, me gustaría aprovechar esta oportunidad para manifestarle que yo me opuse desde un principio. ¿Quién se atrevió a desobedecerme? Todos me habéis traicionado. ¿Quién eres? ¿Cómo, ¿y qué haces en mi castillo? ¡Me he perdido en el bosque! ¡No eres bienvenido aquí! ¡Me marcharé enseguida! ¡Horrible! ¿No es así? ¿Qué va a hacer? No. ¿Has venido a ver a la bestia, verdad? No, pues sin querer. Yo solo buscaba un refugio. ¡Eso es todo! ¡Yo te daré un refugio!
digáis que ese pequeño detalle va a cambiar lo que sentís por mí. ¡Oh, no! ¡No! ¡Nunca! Seguiremos teniendo nuestros pequeños rendezvous, ¿verdad? ¡Ay! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Esto siempre! ¡Eso es! Bueno, si va a haber una boda, sería bueno pedir la mano de la novia. ¡Chicas! Continúen con sus labores. ¡Bellam! ¡Bellam! ¿Hay alguien en casa? ¡Hola! Gastón, qué sorpresa tan agradable. Sí, ¿verdad? Yo estoy llena de sorpresas. Para usted, mademoiselle. ¡Un colgante! Tu retrato. Gastón, no tenías por qué. No tiene importancia. ¿Sabes, Bella? Cualquier chica moriría por estar en tu lugar. Hoy es el día en que tus sueños se hagan realidad. ¿Y tú qué sabes de mis sueños, Gastón? Mucho. Soñando siempre vas, ahora sé por qué. Y mi mujercita masajeándome los pies. Mientras los pequeños juegan en el suelo con los perros, tendremos 6 o 7. ¿Perros? ¡No! ¡Venga, muchachos fuertes! ¡Como yo! ¡Me lo imagino! Futuro ideal, vas a compartir. De pareja ejemplar, puedes presumir. Tienes el destino frente a ti. Y bien, sí. ¡No! Gracias por preguntar. ¡Hey! ¡Oh! ¿Y cómo te ha ido? Ya conocéis a Bella, siempre haciéndose la interesante. ¡Te rechazo! ¡Por el momento! Pero Bella será mi esposa. ¡Es! ¡No hay que dudar! ¡Ay! ¡Te he dado tú! ¡Vete por ahí! ¡Un momento! Si ella lo rechazó, tal vez yo todavía tenga una oportunidad. ¡Sí! ¡Todo de mi camino! ¡Ay! Yo, esposa de ese palurdo, bobo. Madame Gastón, podéis quererlo. Madame Gastón, sé su mujer. Jamás ni hacer lo garantizo. Yo quiero otros mundos conocer. Yeah.
¿Has visto a Gastón? Acaba de irse. Vale. Espera. ¿Dónde has encontrado esa bufanda? Está en el bosque. Es bonita, ¿verdad? Es de mi padre. ¿Ah, sí? Pues yo la encontré, yo me la quedé. Lefou, quiero que hagas un esfuerzo por recordar y me digas exactamente en dónde la encontraste. No. Piensa. En algún lugar del bosque. ¡Esfuérzate! Cerca del cruce de caminos, vale. Entonces aún debe de estar por ahí. Lefou, tienes que llevarme a ese... No, ni hablar, que no regreso al bosque. Es que no lo entiendes. Le debe haber sucedido algo. Tienes que llevarme... ¡Ni hablar! ¡Al bosque, no! Entonces, lo encontraré yo sola. Tenías que invitarlo a quedarse, ¿verdad? ¿Servirle té? ¿Sentarlo en el sillón del amo? ¡Trataba ser hospitalario! ¡Tonterías! ¡Oh, vamos, Dindón! No puedes culparme por tratar de preservar la poca humanidad que nos queda. ¡Míranos! ¡Mírate! ¿Qué tengo? Oh, siempre fuiste insoportable, pero cada día que pasa te vuelves más rígido. Más apretado, más mecánico. Por favor, ahórrame tus estúpidas observaciones. Por lo menos no estamos tan mal como algunos de los otros sirvientes. ¿Ya has visto lo que le pasó a Michelle? Ella siempre fue demasiado vanidosa. Por eso se convirtió en lo que es. A Dindon, pero en un tocador. Cajoncitos. Espejitos. Cursiladas. Oh, ¿y al pobre de Jean-Claude? ¿A quién? ¿A Jean-Claude? Oh, acuérdate de él, no muy listo y pesado como... ¡Un ladrillo! Brr, un muro completo. ¿Jean-Claude es un muro de ladrillos? Sí, en la cocina. Oh, detrás del horno. ¿Y conoces a Guillón? ¿A Guillón hermoso? ¿Aquel pelotadurador? Jamás me cayó bien, siempre postrándose a los pies del amo. Es un felpudo. ¡Perfecto! A unos les ocurre más rápido que a otros, pero nosotros también estamos perdiendo nuestra humanidad, lenta, pero inexorablemente. Cada día que pasa nos convertimos más y más en cosas. ¿Por qué fuimos incluidos en este asunto del hechizo? Nosotros no fuimos quienes arrojamos a esa pobre anciana a la intemperie. ¡Ah, no! ¡No! ¿Pero acaso no somos culpables también, Dindon? Nosotros. ¿Por haberlo malcriado tanto? Supongo que sí. Lo único que sé es que tarde o temprano terminaré por derretirme del todo. Solo espero que quede un trocito de mí si el amo rompe algún día el hechizo. Ánimo. Ánimo, amigo. Tenemos que seguir adelante. ¡No bajes la guardia! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! ¿Una chica? Ya veo que es una chica. ¿Una chica? ¡Mademoiselle! Espera, Lumière, yo seré el único que hable. Como mayordomo de esta casa, me corresponde a mí iniciar la conversación. ¡Shh! ¡Está allí! ¿Dónde? ¡Mademoiselle! Una palabra, tan solo una palabra, es lo único que pido, Lumière. Mamá, no vas a adivinar lo que he visto ni en 1,000,000,000 de años. Sí, mi amo. Es lo más grande. Es lo que todos hemos estado esperando desde... Ya no recuerdo cuándo. Está bien, Chip. ¿Qué es lo que has visto? ¡Hay una chica en el castillo! ¡Santo cielo! ¿No sería eso maravilloso? Pero es cierto, yo la vi. ¡Basta, Chip! No quiero que inventes tantos cuentos. Levantas falsas esperanzas sin motivo. ¡Señora Potts! ¡Oh, señora Potts! ¿Ha oído? ¡Hay una chica en el castillo! ¡Ves! ¡Te lo dije!
¡Es la chica que hemos estado esperando! ¡Ha venido a romper el hechizo! ¡Ha venido a romper el hechizo! ¡Ha venido a romper el hechizo! ¡Cálmate! ¡Cálmate! No saquemos conclusiones precipitadas. ¡Pero no es maravilloso, Dindon! Después de todos estos años esperando. ¡Pero qué día tan feliz! ¡Pero qué día tan feliz! ¿No crees que deberíamos avisar a los demás? ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Espera un minuto! ¡Lumière! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Estoy buscando a mi padre! ¿Ella? ¡Papá! ¡Bella! ¡Bella! ¿Cómo me has encontrado? Papá, tienes las manos heladas. Tengo que sacarte de aquí. Bella, bella, debes irte de este sitio cuanto antes. ¿Pero quién te ha hecho esto? No hay tiempo para explicaciones, debes irte ahora. No voy a dejarte aquí. ¿Qué quieres hacer? ¿Quién anda ahí? Sé que alguien anda ahí. ¿Quién es? El amo del castillo. Así que tú eres el responsable de esto. ¡Suelta a mi padre! ¡Soy el amo del castillo y no acepto órdenes de nadie! ¡No! Perdóname. Por favor, déjalo salir. ¿No ves que no se encuentra bien? Entonces no debió haber entrado aquí. Pero es un anciano. Podría morir. Él entró en mi morada sin ser invitado. Ahora tendrá que sufrir las consecuencias. Por favor, haré lo que sea. No hay nada que puedas hacer. No, por favor, espera. He dicho que no hay nada que puedas hacer. Yo me cambiaré por él. ¡Bella! ¿Qué has dicho? Enciérrame a mí. ¡Bella, no sabes lo que haces! ¿O harías eso? ¿Te pondrías en su lugar? Si me quedo, ¿le dejarás marchar? Sí, pero debes prometer quedarte para siempre. ¡No! ¡Para siempre! ¡Para siempre! O él se pudrirá en ese calabozo. Eso no es justo. No, espera. Acércate a la luz. Este será tu hogar. Eres libre de ir donde quieras, pero nunca al ala oeste. ¿Y qué hay en el ala oeste? ¡Está prohibida! Y jamás te verás ir allí. ¿Lo has entendido? ¡Lo has entendido! ¡Sí! Será tu
habitación. Y espero que estés cómodo aquí. Si necesitas algo, mis sirvientes te atenderán. Ah, y otra cosa. Cenarás conmigo. ¡Y es una orden! Este vestido, la noche que canté en la ópera real.
Hasta el rey estuvo allí. Obviamente sería inútil tratar de ponérmelo ahora. Úsalo tú. Oh, es usted muy amable, pero no voy a ir a cenar. Y no seas tonta, querida. Por supuesto que irás. Ya oíste lo que dijo el amo. Él será su amo, pero no es el mío. Lo siento. Todo está pasando demasiado rápido. Lo que hiciste fue muy valiente, querida. Todos pensamos lo mismo. Voy a echar tanto de menos a mi padre. Ánimo, pequeña. Sé que todo parece muy triste ahora, pero no desesperes. Estamos aquí para ayudarte. Te ofrezco mi amistad, este hoy es para ti. No pierdas la esperanza de que todo puede aquí cambiar. Tienes que procurar animarte. No quiero verte tan triste, Gastón. Anda, sonríe por mí. Eres la envidia de todos, Gastón. ¡Sí! Se cambiarían por ti. No hay nadie que cause tal admiración. De todos tú eres campeón. ¡Sí! Eres el líder y la inspiración. Te dirán que su equipo es el de Gastón. Nadie ha sido como el nadie es bravo como el pelochuelo más chulo lo tiene Gastón. Soy un tipo modelo impresionante. Es un gran tipo Gastón. ¡Que viva así! ¡Arriba así! Gastón es el asno de Thank you.
con trofeos mis moros voy decorando. ¡Otro rey! ¡Otro rey! ¡Gastón! ¡Jefes para todos! ¡Le voy a invitar! ¡Ayudadme! ¡Auxilio, socorro, por favor, ayudadme! ¡Maris! Por favor, necesito vuestra ayuda. La tienen encerrada en el calabozo. ¿A quién? ¡Ella! Hay que salir cuanto antes. ¡No podemos perder ni un minuto! ¿Quién dices que tiene a Bella encerrada en un calabozo? ¡Una bestia! ¡Una horrible y monstruosa bestia! ¡Una bestia grande! ¡Gigantesca! ¡Tiene horripilantes ojos amarillos! ¡Sí! ¡Y un gran hocico horrible! ¡Un hocico horripilante! ¡Y colmillos largos y afilados! ¡Sí, sí, sí! ¡Me ayudáis! ¡Me vais a ayudar! ¡Tranquilo, anciano! ¡Te vamos a ayudar a salir de ese! ¡Gracias, gracias! ¡Está bien! ¡En tal caso iré yo solo a rescatarla! ¡El loco de Maurice! ¡Siempre nos hace reír! ¡El loco de Maurice! ¡El loco de Maurice! Le pude lo que estoy pensando. ¡Es muy peligroso! ¡Lo sé! Pero ese chiflado es su padre y su juicio es así, así. Y mi mente está trabajando desde que a ese lunático vi. Porque me prometí algo en la espalda. ¿De qué diablos estás hablando? ¿En la espalda? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? Parece ser una especie de llave para la cuerda o algo así. ¡Quítamela! ¡Uy! ¡Ah! ¡Au! ¡No sale! ¿Qué quieres decir con que no sale? Ayer cuando me acosté no tenía nada. ¿De dónde viene? ¿Por qué me está sucediendo esto? Me temo que es por el hechizo. Oh, procura tranquilizarte. ¿Tranquilizarme? ¿Tranquilizarme? ¿Pero cómo voy a tranquilizarme con esta cosa a la espalda? ¿Es que acaso no me queda dignidad? ¿Y cuál será la próxima cosa que voy a perder? La cordura. ¡Oh! ¡Cálmate, Dindón! ¡Todo va a salir bien, eh! Oh. Tengo miedo, Lumière. Oh,
Lo sé, amigo. Pero no eres el único. Todos tenemos el mismo problema, Lindor. Es hora de cenar. ¿Dónde está ella? Oh, bueno, será mejor que vaya a ver. No tardo ni un minuto. Esta es una amiga, Le dije que bajara. ¿Por qué tarda tanto? Tenga paciencia, señor. La chica ha perdido su padre y su libertad el mismo día. Amo, ¿ha pensado que esta chica puede ser quien rompa el hechizo? Por supuesto que sí, no soy tonto. Oh, bien. Entonces usted se enamora de ella, ella se enamora de usted y ¡voilà! Se rompe el hechizo y seremos nuevamente humanos antes de la medianoche. Lumière, no es tan sencillo. Estas cosas llevan su tiempo. Pero no tenemos tiempo. La rosa empieza a marchitarse. Oh, es inútil. Ella es tan hermosa. Y yo, bueno, miradme. Oh. Tiene razón. Oh. Señor, debe ayudarla a que vean usted algo más de lo que se ve a simple vista. No sé cómo. Bien, puede empezar poniéndose erguido. Póngase derecho. Intente comportarse como un caballero. Impresiónela con su modo ingenio. Pero sea amable. Llenada de cumplidos. Pero sea sincero. ¿Qué? Debe controlar su mal genio. Y bien, diga, ¿dónde está? ¿Quién? ¡La chica! Bueno, ella está a punto de... Tal y como están las cosas, no vendrá. ¿Qué has dicho? ¡Que no vendrá! ¡Eso está por verse! ¡Oh, amo! Creo que te dije que bajaras a cenar. No tengo hambre. Soy el amo y señor de este castillo y te estoy diciendo que bajes a cenar. Y yo te estoy diciendo que no tengo hambre. ¿Tienes hambre? Si yo digo que tienes hambre. No sea ridículo. ¿Qué has dicho? Que no puedes ir por ahí ordenándole a la gente que tenga hambre. Las cosas no funcionan así. Además, es de mala educación. Así que es de mala educación. Bien. Entonces, ¿qué te parece esto? Si no bajas a cenar... ¡Dios lo sabe del pelo! ¡No! Quizá me equivoqué, pero esta no es la mejor manera de ganar su afecto. Por favor, compórtese como un caballero. Pero, ¿por qué me lo pone tan difícil? ¿Por qué eres tan soberbio? Porque quiero que bajes a cenar conmigo. Entonces admites que eres soberbio. ¡Respire hondo, amo! ¡Respire hondo! Está bien. Le daré una última oportunidad. ¿Serías tan gentil de acompañarme a cenar? Por favor. Por favor. No, gracias. Bien. Entonces muérete de hambre. Amo, si no quiere cenar conmigo, no cenará nada. ¡No! ¿Pero qué estábamos pensando? Jamás volveremos a ser humanos. Eso parece. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? ¡Darnos por vencidos! Yo no descansaré hasta que vuelva a escuchar la risa de mi hijo, mientras corre feliz por los pasillos. La señora Potts tiene razón. Mientras exista esperanza, jamás debemos darnos por vencidos.
Lumière, vigila esa puerta. Si ocurre el más mínimo cambio, avísame de inmediato. ¡Uy, mon capitán! Fui amable, pero rehusó. ¿Qué rayos espera que haga? ¿Suplicar? Muéstrame a la chica. Sé que en ocasiones el amor puede tener mal genio, pero debajo de todo ese pelo realmente no es tan malo. ¿Por qué no le das una oportunidad? ¿Y por qué habría de hacerlo? ¿Acaso él le dio una oportunidad a mi padre? Pues no, pero una vez que lo llegas a conocer... No quiero conocerlo. No quiero tener nada que ver con él. Me estoy engañando. Ella jamás me verá sino como a un monstruo. No puedo imaginar un sino tan fatal. Por un error he sido condenado. La fue esa cruel mujer, su hechizo infernal. Mi causa soy de espanto y de rechazo. Solo que no hay nadie en el mundo que se atreva. Presiónala con tu humor e ingenio. Compórtate como un caballero. Compórtate como un caballero. Compórtate como un caballero. ¡Oh, Lumière! ¡Oh, Guillermo! ¡Oh, Guillermo! ¡A ver! ¡Mi pequeña coqueta! ¡Ven aquí! Hasta la mecha. ¿Crees que un detallito así iba a cambiar lo que siento por ti? No. Nadie me sacude como tú. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya me has quemado antes! ¡Ven aquí, mi pequeña coqueta! ¡Te voy a quemar! A decir verdad, madame, tengo un poco de hambre. Llamaré a la señora Potts y mientras te cantaré un aria. Esas palabras. Tiene razón. ¿Lo ves? Ya empieza a crecer una buena influencia sobre él. Pero, ¿estás ahí, querida? Me alegro de que hayas salido. Oh. Yo soy Lindon, el responsable de la casa. ¡Ah, Lindon! ¡Lindon, la chica! ¡La chica que se ha escapado! ¡Te juro que me salvó! ¡Enchanté, mademoiselle! Él es Lumière. ¡Basta! ¡Basta! ¡Suéltala ya! Si podemos hacer alguna cosa para que su estancia sea más agradable, cualquier cosa, lo que sea. Tengo un poco de hambre. Menos eso. ¡Dindo! Ya oíste las indicaciones del amo. No me importa. No voy a dejar con hambre a esta niña. Oh. ¡Está bien! Dale un mendrugo de pan, un vaso de agua y a dormir. ¡Lindon! Ah, me sorprende tu conducta. Ella no es nuestra prisionera. Es nuestro huésped. Tenemos que darle la bienvenida. Está bien. Que cene. Pero no hagáis ruido. Si el amo se entera de esto, nos va a ir muy mal. Ay, claro, claro, claro. Muy claro, claro, claro.
Pero ¿qué es una cena sin un poco de música? ¿Música? ¡No! ¡Monsieur, mademoiselle! Con profundo orgullo y gran satisfacción le damos la bienvenida aquí esta noche. Y ahora le invitamos a que se ponga cómoda y se relaje. Porque el salón comedor tiene el orgullo de presentar su cena. ¡Qué festín! ¡Qué festín! Un banquete de postín. Aquí está la servilleta, da comienzo ya el trajín. Subdoñado de canapés, especialité del chef, pruebe el pato, qué delicia, y la envidia dan los platos. El ballet paga usted, esto es Francia, mademoiselle, y cualquiera que se parece es bailarín. Es un menú de estreno, a disfrutar lo bueno del festín, gran festín de postín. Las atracciones de un lujoso cabaret, de que ya de temblar, que el banquete va a empezar. Nunca hay penas, nunca hay quejas, si hay cubiertos en escena. Es que aquí cada cual tiene un truco muy genial. Unos cantan y otros tocan el violín, con todos a brindar y el vicio a disfrutar del gran festín. ¡Ah, por fin! ¡Ven conmigo al gran festín! ¡Qué festín! ¡Sombras que rondamos el castillo!
10 solos y amargados, pero ahora os he llegado. Ya sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Tal vez usted quiera llevarme. Estoy segura de que conoce todo lo que hay que saber acerca de este castillo. Tiene razón. Para empezar, observe el exquisito detalle del techo pintado a mano, donde resaltan los querubines retozando entre ninfas y centauros. ¿Ninfas? ¡Oh, la, la!
Compórtate como un caballero. Compórtate como un caballero. Todo saldrá bien. Me gustaría que prestara atención a los arcos invertidos, muy poco comunes, típicos de la antigua época del gótico neoclásico. Y como yo siempre digo, si es gótico, hay gotieras. ¡Ay, qué bueno! Me gustaría que prestaran atención a los contrafuertes de la bóveda que soportan un peso superior. ¡Ay, tú eres tan hermoso! No tenía ni idea. Si tan solo él no viviera aquí. Compórtate como un caballero. Compórtate como un caballero. No soy más que un tonto. Y esa fue la última vez que una piedra de tal tamaño fue extraída de aquel lugar. ¿Y qué hay ahí arriba? Nada, no hay nada interesante en el ala oeste. Así que ese es el ala oeste. Pero qué listo que eres. Me pregunto qué ocultar ahí arriba. ¿Ocultar? No, veremos, no oculta nada, no. ¿Qué cosas? ¿Ocultar algo? ¿Pero qué ocurrencia? No, ¿ocultar algo? Entonces no estaría prohibido, ¿no? ¿Qué es? Tal vez a Mademoiselle le gustaría ver otra cosa. Tenemos unos tapices, gobelinos exquisitos de la era de Carolus Caracolus. Tal vez después. O tal vez a la señorita le gustaría conocer los jardines o la biblioteca. ¿Hay biblioteca? ¡Uy! Con libros. Con montañas de libros. Bosques, pantanos, cascadas llenas de libros. Libros con páginas, libros con palabras. Con más palabras que las que podrá leer en toda su vida. Libros de todos los temas que existen, de todos los autores que han escrito algo sobre el papel. Sobre el papel. ¿Papel? ¿Sobre papel? Se dice papel. ¿Cómo se lleva toda la vida diciendo papel? Largo sigo.
Thank you.
Déjame ver. No hagas eso. Y no te muevas. ¡No! Eso duele. Si no te movieras tanto, no te dolería. Si tú no te hubieras escapado, esto no habría ocurrido. Si tú no me hubieras asustado, yo no me habría escapado. ¡Pues tú no deberías haber ido al oeste! Y tú deberías aprender a controlar tu mal genio. ¡Y tú! Quédate quieto. Esto te dolerá un poco. Por cierto, gracias por salvarme la vida. De nada. ¡Oh! ¡Eso está mucho mejor! Sabía que se llevarían bien si lo intentaban. Oh, ¡se agotó el hielo por fin! Pero no hay tiempo que perder. ¿Habéis visto la rosa últimamente? Se le caen los pétalos a un paso alarmante. Sin mencionar que yo casi no me puedo inclinar ya. Obviamente es hora de que les demos alguna ayudita. Tenemos que encontrar la manera romántica. ¡Tengo justamente lo que necesitamos! ¿Les apetecería entrar en calor con un buen plato de sopa? ¿Sopa? Confiad en mí. Desgarbado y un patán, y ahora es un sol. No sé por qué, no descubrí todo lo bueno que hay en él. Venga, querida. Vamos a cambiarte esa ropa tan mojada. Mira a mí, no hay nadie más. Me ha rozado la pezuña sin temblar. No sé por qué miro hacia aquí y juraría que la he visto sonreír. Cuando sonríe, me atraganto y mi corazón late tan fuerte que no puedo respirar. ¡Ay, qué bien! Eso es bueno. ¿Sí? ¡Excelente! Es que nunca había sentido lo mismo por nadie. Me gustaría darle algo. Sí. ¿Pero qué? Ah, bueno, está lo típico. Flores, bombones, promesas que nunca se cumplirán. ¡Ah, no! Esta no es una chica normal y corriente. Es una chica especial. Tenemos que encontrar algo, algo que despierte su interés. Bella. Dígale algo de su vestido. ¡Es rosa! Pero un piropo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué vestido tan bonito! Muchas gracias. Bella, me gustaría darte algo. ¡No! Pero cierra los ojos. ¡Es una sorpresa! ¡Oh, se olvida de la chica! ¡Me olvido de la chica! ¿Puedo abrirlo ya? ¡Que no me lo puedo creer! ¡Nunca en mi vida había visto tantos libros! ¿Te gusta? ¡Es maravilloso! Son todos tuyos. ¿Nunca aprendiste a leer? Un
pero hace mucho tiempo. Vaya pues, da la casualidad de que este es un libro ideal para leer en voz alta. Ven, siéntate junto a mí. Nadie pensó, bendición, nadie soñó, no puede ser. Las cosas cambian lentamente entre los dos. Es un milagro. Hay que esperar que siga así. Y puede ser que haya algo más ahí. Y puede ser que haya algo más ahí. ¿Qué? Te lo diré cuando hayas crecido un poco. Ahora es mejor que los dejemos solos. ¿Mamá? Dime, Chip. ¿Vivirán felices para siempre? Claro que sí, mi amor. Vámonos, hijo. Y sin saber que esta era efectivamente la legendaria espada conocida como Excalibur, Arturo trató de extraerla de la piedra. En el primer intento no consiguió nada. Intentó una segunda vez, pero la espada no cedió. Sin embargo, en el tercer intento, Arturo extrajo la espada de la piedra. ¡Esto significa que él se convierte en rey! Espera y lo sabrás. No sabía que los libros podían hacer eso. ¿Hacer qué? Pues transportarte a lugares lejanos y hacerte olvidar. Por un rato. ¿Olvidar? ¿Quién soy? Lo que soy. ¿Sabes? Tenemos algo en común. ¿Qué? En la aldea de donde provengo, la gente piensa que soy extraña. ¿Tú? Así que yo sé lo que significa sentirse diferente. Y sé lo solo que uno se puede llegar a sentir. Sin embargo, en el tercer intento, Arturo extrajo la espada de la piedra. Y la multitud proclamó unida: ¡Arturo es el rey! ¡Te lo dije! ¿Todavía siguen ahí? Y hasta el momento él se ha comportado como todo un caballero. Mamá, ¿sabes? Siento algo extraño dentro de mí. No sé qué es, pero es como algo burbujeante. ¡Es esperanza, hijo! ¡Yo también la siento! ¡Uy, mi pequeño amigo! El día que tanto hemos estado esperando está por llegar. Ojalá sea verdad lo mío. ¡Ser humano otra vez! ¡Humana otra vez! Piensa lo que eso significa. Cocinando otra vez, reluciendo otra vez, mademoiselle a mi alrededor. Ser humano otra vez, solo humano otra vez, con gran porte y brillante esplendor. Elegante otra vez, cortejando otra vez. Causará en los maridos pavor. Todo eso y retornar. Ser humano por fin otra vez. Ser humano otra vez, solo humano otra vez, de utensilio. Ser humano otra vez, solo humano otra vez, cuando el mundo no sea ficción, relajado estaré. Eso yo no veré. No es mi culpa si vivo en tensión. Junto al mar viviré, vino te beberé, disfrutando de buena pensión. Nada malo pensar, de problemas pasar, o por fin ser humano otra vez.
de que Arturo había muerto. Se enclaustró en un convento y nadie logró hacerle sonreír. Jamás. Fin. Qué historia tan hermosa. Sabía que te gustaría. Quisiera pedirte una cosa. ¿De qué se trata? Una segunda oportunidad. ¿Me harías el honor de acompañarme a cenar esta noche? ¿Cenar? ¿Yo contigo? ¡Por supuesto que sí! ¡Sí! Y así me acude a mí. ¡Oh!
perecer en mi horrible prisión. Por esta unión hay que brindar, por la loca mesa. Debe hacerlo. Pero usted quiere a la chica, ¿no es así? Más que a mi vida. Entonces, ¿por qué no confesárselo? Porque no puedo. Debe hacerlo. Habrá preciosa música, romántica luz de velas, cortesía de un servidor. Y cuando llegue el momento propicio... ¿Y cómo sé cuál es el momento propicio? Sentirá náuseas. ¡Oh, no! Sentirá algo aquí. Entonces deberá hablar con el corazón. Debo hablar con el corazón. No puedo. Y debe hacerlo. Pero ¿a qué le teme? A nada. Amor. Temo que ella se vaya. Que se vaya. ¿Que se vaya dónde? A reír de mí. De alguna manera, príncipe mío, deberá reunir valor para correr ese riesgo. Amo, recuerde la rosa. Queda ya tan poco tiempo. De verdad, no creo que pueda hacerlo. Mire, quizás esto le ayude a reunir valor. No. Ah, lo sé, amor, lo sé. No. Inténtalo. Yo sé que usted puede hacerlo. Yo sé que usted puede. Ayer, pero nunca igual.
Ahora métete en la alacena, Chi. Es hora de dormir. Buenas noches, mi amor. Gracias por cenar conmigo. La cena ha sido maravillosa. Bella. Sí. ¿Eres feliz aquí? Pues sí. Todos son tan amables. La señora Potts y Lumière. Conmigo. Sí. Debo hablar con... ¡El corazón! Bella, ¿ocurre algo malo? Si pudiera ver a mi padre otra vez, le he hecho mucho de menos. Hay una manera. Espera. Este espejo te enseñará todo lo que desees. Todo lo que quieras ver. Me gustaría ver a mi padre, por favor. ¿Qué has dicho? Que deberías ir con él. Pero pensé que habías dicho... Bella, nunca jamás serás mi prisionera. Dejaste de serlo hace mucho tiempo. No. Llévatelo. Así al mirarlo, podrás acordarte de mí. ¿Bella? Sí. Yo... Vete. Vete. ¡Vete! Jamás volveré a verla. ¿Qué te pasa? ¡Oh, Dios! ¡Majestad! ¡Majestad! Debo decirle que todo marcha espléndidamente. Sabía que la conquistaría. ¡Claro! La he dejado marchar. ¿Qué ha hecho qué? ¿Pero cómo ha podido hacer algo así? Tuve que hacerlo. Sí, pero ¿por qué? Después de tanto tiempo, por fin has sentido el amor. ¡Oh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso romperá el hechizo! ¿No es así? No es suficiente, Lumière. Ella también lo tiene que amar. Ya es demasiado tarde. En el bosque. Pensé que nunca te encontraría. ¿Pero la bestia? ¿Cómo te has escapado? No me he escapado, papá.
Me dejó ir. Te dejó ir, es horrible, bestia. No, ya no es horrible. Al principio estaba asustada y pensé que todo había terminado, pero de algún modo todo ha cambiado. ¿Cómo? No lo sé. Pero ahora le veo de otra manera. Tiene gracia. Cuando miro a mi alrededor, veo las cosas de otra forma. Es solo un cambio en mí. Un cambio, nada más. Y todo lo que fui se va quedando atrás. Ahora veo el fin, que el mal te lleva el bien, que puede ser así. Si así lo quiero ver, a su padre. ¿A mi padre? No se preocupe, cuidaremos bien de él. Mi padre no está loco. ¡Ah, no! Pues se comportaba como un lunático. ¡Todos lo vimos! ¡No es así! ¡Hombre, sí, claro que sí! Está bien, Maurice, venga conmigo sin causar problemas. ¿Cómo pueden hacer eso? Maurice, viejo, dinos otra vez qué tamaño tenía esa bestia. ¡Uy, bueno! Era enorme. Medía así como 3 metros. No, 3 metros y medio más. ¡Ah! ¿Queréis otra prueba de su locura, eh? Es cierto, lo aseguro. ¡Vámonos! ¿Qué hacen? ¡Esperen! ¡Yo puedo explicarlo todo! Dime, Maurice, ¿cuándo empezaste a sufrir estas alucinaciones? No son alucinaciones. La bestia es real. ¡Y también el reloj parlante! Pobre Bella. Qué lástima de tu padre. Gastón, tú sabes que mi padre no está loco. Es muy posible que yo pueda arreglar este malentendido. Es decir, si... ¿Sí qué? Si te casas conmigo. ¿Qué? Una sola palabra y todo se arregla, Bella. Jamás. ¡Hala!
quieres. ¡Llevaos al viejo! ¿Qué hacéis? ¡Soltadme! ¡Venga! ¡Venga! ¡Yo puedo demostraros que mi padre no está loco! ¡Muéstrame a la bestia! ¡Es la bestia! ¡Es peligroso! ¡No! Jamás haría daño a nadie. Sé que parece horrible, pero él es muy tierno y amable. ¡Es mi amigo! Si no fuera porque te conozco, diría que sientes algo por ese monstruo. No es un monstruo, Gastón. Tú sí lo eres. Está tan loca como el viejo. Dice que esa criatura es su amiga, pues bien. Yo he cazado bestias salvajes y sé lo que son capaces de hacer. La bestia vendrá por vuestros hijos. ¡No! ¡Vendrá por ellos en noche! No, jamás haría eso. Olvidaos el anciano. Hay que matar a la bestia. ¡Sí! Nadie a salvo estará. Por las noches cazará. Hasta nuestros propios niños esa bestia comerá. Y si no lo detenemos, mil destrozos causará. Atraviesa la neblina y la oscuridad del bosque fantasmal. Y al pasar, qué emoción, por el puente del castillo hallaremos algo horrible y criminal. Bestia de ese gigante escondido, con sus garras se quiere matar. Y aunque roja feroz no podrá detenernos, y al fin, ¡sí! ¡Va a morir! ¡Sí! ¡Morirá! ¡No! ¡No voy a permitirlo! Intenta impedirlo. Papá, todo esto es por mi culpa. Debo regresar para advertirle. Voy contigo. No. Ya te perdí una vez. No te volveré a perder más. Vámonos. Aniquilaremos a esa bestia. ¿Quién está conmigo? ¡La estoy! ¡La estoy! ¡La estoy! Las antorchas prenderé. Con valor y sin coraza voy. Contamos con Gastón para vencer. ¡La bestia es mía! ¡Sí! ¡Le ha matado! Una rica taza de té. ¿Eh? ¡Té! ¡Té! ¡Té!
¡Aquí tienen! ¡Que lo disfrutes, pedazo de cornaque! ¡No! ¡No, por favor! ¡No me abandones! ¡Te amo!
ojos puedes ver, podrás reconocer, yo soy la bestia transformada en hombre. ¡Sí! ¡Eres tú! ¡Somos humanos otra vez! ¡Mierda de aquí! ¡Señora Potts! ¡Señora Potts! ¡Lumière! ¡Ven aquí, Lumière! ¡Lumière, señor! Dindol. Mi fiel Dindol. Vamos a buscar a tu padre. ¿Quién era ese? ¡El príncipe! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ulala, momento! Me gustas mucho más así. ¿Ah, qué quieres decir? Creí que te gustaba más como era antes. Oye, así es. Pero ahora me gustas mucho más. Ah, entonces me mentiste. No, no te mentí. Sí, me mentiste. ¡No, oh, no sí, lo hice! Sí, sí lo hiciste. Bueno, quizás un poquito. ¡Ah, Lumière! ¡Tú también me gustas mucho más ahora! Madame, permítame decirle que está usted impresionante. Gracias, Tito. ¿Te gusta mi vestido? Es increíble que me quede tan bien después de todos estos años. Maravilloso. ¡Gloria in extensis! ¿Sabías que lo llevaba la noche que canté en la ópera real? ¡Mucha rey estuvo presente! Lo sé, querida. Estuviste maravillosa. ¡Oh, Tindón! ¡Mamá! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Sí! ¿Vivirán felices para siempre? Claro que sí, mi amor. Todavía tendré que seguir durmiendo.